talking in my sleep at night, making myself crazy. Hola amigos, como cada semana les doy la bienvenida a Noveno Chaker, hoy con un programa muy especial. Como venimos haciendo en los últimos programas, estamos aprovechando esta época del año para viajar, para conocer nuevos lugares, nuevos destinos. Y hoy el Polo nos trae hasta el Jockey Club de Rosario en la provincia de Santa Fe, donde se va a jugar el tradicional evento Día de la Bandera, un torneo que vienen realizando hace muchísimos años. Este año estamos en la número 58 edición de este torneo y por supuesto reúne a destacados jugadores que están jugando en competencias internacionales. Hoy van a estar aquí con nosotros en Noveno Chaker, en el Jockey Club, en estas canchas disputando tres copas que ya mismo vamos a ver cuáles son, porque vamos a hablar con el presidente del Jockey Club de Polo de la Subcomisión, que nos recibe y nos cuenta esto. Pushing forwards, but he keeps pulling me backwards. Quiero presentarles a quien está aquí a mi lado, el presidente de la Subcomisión de Polo, Nicolás San Román. Bueno, muchas gracias por invitarnos y por recibirnos aquí, ya en la cancha 1 de lo que va a ser la final del Abierto en el Día de la Bandera, un torneo tan importante y tradicional para ustedes. Así es, así es. A las 2:30 de la tarde se va a jugar la final del Abierto, que es la Copa Día de la Bandera. Exactamente. Bueno, como bien dije recién, es un torneo muy tradicional. Estamos en su 54 edición, que viene teniendo este torneo tan emblemático. ¿Y qué significa para ustedes, no? Porque según escuché por ahí, dicen que es el polo más importante del interior. Es uno de los torneos, es uno de los torneos más importantes del interior del país, evidentemente. Y bueno, es muy caro los sentimientos de todo el Jockey Club, ¿cierto? Porque hace ya 54 años que se juega, habiendo polo acá en el Jockey desde el año 38, ¿cierto? Sí, que se creó como iniciativa de los socios, ¿no? Que llegaron a el country del Jockey Club aquí en Rosario y dieron por interés, bueno, lograr este cometido, ¿no? Así es, el country en aquellos años era desolado, no tenía la gente que tenía hoy, prácticamente tenía actividades de verano nada más. Y bueno, el polo fue lo que empezó a traer gente durante el invierno acá al country. Y bueno, con el correr de los años se empezó a poblar y se llenó de todas las disciplinas que tiene actualmente, ¿no? Lógicamente, como todo Jockey Club, bueno, estuvo en torno a lo que es el hipódromo y la actividad hípica, por supuesto, siempre. Y hoy es enorme, tiene muchísimas disciplinas. ¿Vos cuánto hace que estás como presidente de la Subcomisión de Polo? Yo hace 3 años que estoy como presidente de la Subcomisión de Polo. Y tenemos polo, tenemos equitación también. Y bueno, hay golf, natación, hockey, fútbol, tenis. Este torneo además es reconocido por la calidez de la gente que se acerca a estas canchas, tanto jugadores como público. Y en ese marco vamos a presentar a Mariano Echeverri de Escorihuela Gascón, que siempre estás alrededor del polo del interior, siempre con la marca apoyando, ¿no?, el crecimiento de todo el país. Sí, estamos comprometidos con el polo en el interior y en todo lado. Y es bueno apoyar esta movida nueva que hay de hacer torneos en el interior y darle más importancia. Marian, vos hace rato que estás con el polo, que bueno, como bien decís, girando alrededor del país con nuestros caballos, con nuestros amigos, con nuestros jugadores. ¿Cómo ves en los últimos años el polo? Lo veo que en Argentina está creciendo un montón. Hay mejores caballos, mejores jugadores.
creo que en el exterior, a pesar de lo que se dijo, el polo es cada vez también más grande. Si vas a Estados Unidos, no sé, la gente se queja de que en el alto hay poco patrón, poco equipo, pero te vas a Grand Champions y tenés, no sé, 30 equipos. Uh-huh. Así que creció un montón allá y es importante que crezca allá porque eso nos trae divisas para acá y los jugadores invierten en mejor genética, en mejores caballos y por eso las compañías, nosotros estamos más interesados porque mejora el polo. Está por arrancar la segunda final del día, chicos. Bueno, está por el handicap, así que me parece que estarán ansiosos por arrancar el partido. Mili Sánchez, me dijeron que sos una de las mejores jugadoras argentinas. ¿Con cuántos años tenés? ¿16? 17. 17, ya cumpliste. Muy bien. ¿Cuándo fue tu cumple? Septiembre, fines de septiembre. Ah, te fue cumplir de vuelta, bueno. Eso no va, lo editamos. Bueno, y contame cómo te ves jugando con todos estos hombres, la única mujer. Bendita tú eres, querida. Sí. Bueno, de jugarlo en familia estoy completamente feliz. Después, si me decís que cómo me siento jugar con hombres, la verdad que me gusta más jugar con hombres que con mujeres. ¿Por qué? Y porque las mujeres son como más light. A mí me gusta el choque y me gusta... Una gladiadora. Me gusta más jugar de uno, o sea, con los chicos estoy siempre adelante. No, me divierto más con hombres. Muy bien. Y para ustedes, chicos, ¿cómo es jugar con Mili de posición en el número uno? Nada, la verdad es que es algo muy lindo porque es una más de la familia y mujer, la verdad que sí, siempre está bien ubicada en la cancha, es lindo, lindo. Eso es muy importante, ¿eh? Que un hombre te diga que estás bien ubicada en la cancha, por lo general nos critican bastante, ¿no? Sí, sí. Muy buen compañero, la verdad que es muy buen compañero la Mili. Y al ser una mujer y la única del equipo, ¿la tienen en cuenta, en consideración mucho más que si fuera un compañero hombre? No, la verdad que yo creo que adentro rinde lo mismo que un hombre, anda a fondo para todos lados y por ahí la tenemos que parar un poco porque se pasa. ¿Metes goles? Y en algunas oportunidades sí, se da. Bueno, sí, para eso está el uno, ¿no? Claro, sí. Bueno, ¿y cómo ves a los sauces en este torneo del Día de la Bandera tan tradicional aquí en Rosario? Un torneo tan importante, ¿no? Tan prestigioso. Sí, muy orgulloso, muy, muy orgulloso. Yo siempre digo que las cosas hay que vivirlas para saber lo que se siente. Solo yo sé lo que siento, de que Dios me dé la oportunidad de poderlo disfrutar con mi hija, mi hijo y mi sobrino. Así que bien, venimos con suerte, hemos ganado los tres partidos en el Handicap y bueno, hoy tenemos un partido durísimo, pero me gusta, estoy seguro de que va a ser un partido para cualquiera, no va a ser fácil ni para ellos ni para nosotros, así que es lo bueno de esto. Y después, muy feliz porque me enteré acá, no sabía, que en 54 años que se juega el torneo de la bandera, Mili va a ser la primera mujer que participa en un torneo así, así que me invade la alegría por todo, muy muy feliz. El noveno Chaker acaba de terminar la Copa Estímulo. Marcos Runi, bueno, felicitaciones. Acaban de ganar por un gol en el suplementario. ¿Cómo estuvo ese partido? Bueno, muchísimas gracias. La verdad que durísimo. Arrancamos todo el partido abajo, no lo podíamos empatar. Nos cerramos varios goles, ellos jugaron bastante mejor hasta el quinto. Ahí nos ¿Qué pasó en el comienzo? No, bueno, le arrancamos con doble de ventaja para ellos y nosotros arrancamos medio dormidos. Y recién en el quinto lo pudimos alcanzar. Nos lo volvieron a dar vuelta en el último. Y ahí fuimos a suplementario y por suerte se nos dio de casualidad, así que contentos.
Domingo nos volvemos a encontrar, en esta ocasión en el Torneo de la Bandera, que siempre estás acá presente, ¿no? Siempre, siempre. Venimos hace un par de años ya. Bueno, y esta vez llegaron a la final con un muy buen equipo. Dicen que la final va a estar muy peleada, se enfrentan a la primer chica, la primera mujer, ¿sabías? Sí, muy bien, juega muy bien. Así que aparte arrancamos 4 abajo, o sea que vamos a tener que arrancar concentrado y ordenadito. Bueno, ¿cómo estuvo este torneo? Muy bueno, la verdad que la organización muy buena, las canchas re bien, las instalaciones para los caballos muy bueno, que por ahí corrales techados, hay siempre unos boxes, ¿no? La verdad que la organización muy buena, para felicitar a los organizadores. Dicen que además de las caballerizas, como bien decís vos, también hay un lugar para los jugadores, ¿no? Para que puedan guardar sus cosas, para que estén cómodos. Todo, no, tienen, la verdad que el club este debe ser el mejor club del interior quizás, ¿no? Lerín, acá dicen que está todo en tus manos, ¿eh? Está complicado el equipo y está todo en mis manos, me parece. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, estamos bien. Pero bueno, nada, el otro equipo es bueno, así que vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿y ustedes cómo están? ¿Los caballos cómo andan? Bastante bien. La verdad, Rosario nos trató muy bien, así que estamos entusiasmados. Rosario siempre estuvo cerca, dicen. Sí, ahora más cerca que nunca. Momento ahora de hacer una pequeña tanda comercial en Noveno Chaker, pero quédense ahí que todavía hay mucho más. Y a continuación veremos quién se queda con el título del tradicional Jockey Club de Rosario en el torneo Día de la Bandera. Vamos a la pausa y ya volvemos. Sabés que el talento solo no alcanza. Cuando sabés lo que vale tener un buen equipo. Y cuando sabés que la clave es hacerlo con pasión, la recompensa llega. Cerveza Imperial. Recompensa oficial del mejor jugador de polo de todos los tiempos. Calidad y distinción en la fabricación de monturas y accesorios para polo. Envíos al interior y exterior. Miguel Acuña, Sadlery. Copa y Copa, nos encontramos con los amigos que vienen, por supuesto, a visitar al Jockey Club de Rosario. Bill, bueno, bienvenido. Yo te doy la bienvenida. Muchas gracias. La verdad que... ¿Qué andas haciendo por acá? Bueno, como venimos todos los años, siempre a la final de la Copa de la Bandera, nosotros damos manta al mejor yegua polo argentino de la final. Y bueno, nos encontramos con los amigos de siempre y con los habituales jugadores y equipos que vienen todos los años. Así que acá estamos. ¿Quién hace la elección de la mejor yegua de la final? Normalmente elijo algún jugador de otro equipo, que conocedores de caballos tenemos varios y voy a ver, seguramente acá tengo 2 o 3 para elegirlos y torturarlos a ver si me hacen de jurado para la final.
¿Quiénes son los ternados para el día de hoy? Sé que está Lerín, Subiaurre, que le voy a pedir, y después tengo que ver algún otro más, si Lerín no puede, pero en principio le voy a pedir a Lerín. Buenísimo, Lerín es el elegido entonces para el día de hoy. Bueno, tenemos muy buen polo, ¿eh? El día de hoy, la verdad que hay muy buenos jugadores. Hay tres finales interesantes para ver, todas lindas. Y bueno, que gane el mejor, ¿no? Que gane el mejor. Acá tenemos el equipo de San Luis, que siempre es un equipo que está en las finales. El equipo con Lerín, el otro equipo de Lerín, que también anda bien. Y bueno, en la final del abierto tenemos al equipo del Lolo con Alfredo Capela y Juan Guerrero, que promete buen polo. Y por el otro lado, Salvo Ulloa con Juan Carriet, que también dos jugadores muy buenos y prometen un buen final. Lolo, Alfredo, bueno, previo a la final de ustedes, estamos viendo una final tremenda que se está dando en la cancha 2 del Jockey Club de Rosario. Vimos recién, un palo, uno voló. ¿Cómo la estás viendo? No, sí, las finales están bravísimas, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿por primera vez están jugando juntos? Sí. Bueno, como te decía antes, siempre jugamos en contra, así que contento de jugar este año juntos. Bueno, el temita de tu voz, ¿también tiene que ver con los gritos de Lolo o es una cuestión circunstancial? Es una combinación. Me pasó el mando para que hable yo, así que mira, como que él no habla, hablo yo ahora. ¡Opa! Estoy calladito, ¿no viste cómo estoy? La voz. Estás muy como tranquilito, ¿tomaste algo? Estás bastante sedado. No, juego al polo amateur ahora, así que estoy tranquilo. Muy bien. Manso. Capela es profesional y es el que tiene que mandar y gritar. ¿Qué vas a hacer? Fernando, contame qué se siente bajar desde el aire en ese salto que hiciste con la bandera argentina, nada más y nada menos, en un día tan importante como hoy, que es el torneo del Día de la Bandera. Bueno, es una emoción muy grande justamente por la bandera, ¿no es cierto? Uh-huh. Un salto normal está bueno, pero este es diferente al llevar la bandera argentina. Y algo que lo hacemos siempre para el Día de la Bandera o cuando nos solicitan, es algo muy emocionante saltar con la bandera, muy lindo. ¿Por qué fuiste vos el elegido, el abanderado del día de hoy, si bien fueron cuatro, ¿no?, los que saltaron? Bueno, en realidad no, soy el más viejo de todo y ese motivo, soy el que más saltó con la bandera, por eso me eligen siempre a mí. Ojalá algún día uno de estos chicos, son tan jóvenes, agarren la posta. Chaker, la verdad que el partido, más allá del tanteador, que un 4-0 en este momento es bastante importante,
Está tremendo, Hugo. ¿Cómo lo ves vos? La verdad que estamos viendo un muy lindo partido, más allá del resultado, que todavía me parece que todavía es un poco mentiroso. Los dos equipos están jugando muy parejos, muy bien. Si bien en el tablero se ve que el equipo Natividad tiene una diferencia en goles, pero yo creo que acá al final todavía hay mucho para ver. Tal cual. ¿Y a qué se lo atribuís esta diferencia en el marcador? Yo creo que por ahí los rojos están un poco más rápido en la vuelta y esas cosas, cosa que me parece que han hecho un poco, han marcado la diferencia, ¿no? Hasta ahora. Bueno, le estamos preguntando a Hugo Baratucci, que es un jugador con mucha experiencia en el Jockey Club de Rosario. Dicen que sos el que más finales has ganado del abierto, ¿no? Bueno, eso que dicen los récords, ¿no? Pero la verdad que no hubiese tenido en cuenta nunca eso. Pero sí, bien, como dijiste vos, también otra gente también lo dijeron, que soy el jugador de que ha más ganado la Copa Día de la Bandera, ¿no? La Copa esta, tan importante para lo que es el polo del interior del país. Por supuesto. ¿Pero por qué no lo tenés en cuenta? ¿Cómo es esa modestia, esa humildad? Nah, qué sé yo, uno realmente disfruta, le gusta jugar al polo y siempre juega para ganar. Así que te lo digan es un orgullo. Pero bueno, nada, uno a veces también muy campechano y humilde, ¿no? Defendieron el título, un nuevo integrante, te llevaste la copa cerca de tu casa. Sí, la verdad que contento. Siempre ganar es bueno y la verdad que muy contento, muy divertido. ¿Cómo te sentiste vos en este partido? Muy bien. Un partido importante, los dos estaban para ganar y la verdad que ustedes salieron a matar. ¿Cómo hicieron? No sé. Pobrecito. No, salimos a jugar al polo, habíamos quedado con el Hurón, Felipe, que juegue bien atrás, y con Capela jugar en el medio y jugar de primera, hacer lindo polo, y creo que fue una bandera que se jugó bien al polo. Así que creo que el polo, cuando lo jugás bien, siempre es mejor. Bueno, uno de los finalistas pudimos atrapar. Juanca, felicitaciones. Jugaron un partidazo. ¿Qué pasó que hubo tanta diferencia? ¿Qué pasó que hubo tanta diferencia? La verdad que nada, arrancamos bien sin poder meter la pelota. Iban pasando los Chakers y no entraba, pero bueno, a mitad del partido pudimos empezar a meter un gol, a descontar, pero bueno, nada, la verdad que ellos jugaron muy bien, nosotros jugamos bien, errando goles, pero los bueno. Los dos equipos jugaron muy bien, por eso te preguntaba eso, ¿no? Porque la verdad que estaba para cualquiera de los dos. Estaba para cualquiera, pero bueno, ellos tuvieron la suerte de poder meter los goles que nosotros no podíamos meter, así que la verdad que fue un partido divertido para jugar. Bueno, Alfredo, felicitaciones. Tuviste también tu momento en esta final del Abierto, especial para todos. La verdad que fue un lindo día con muchísimas emociones. ¿Algún que otro lagrimón también vimos por ahí? Y un poquito, la verdad que no me lo esperaba que me hicieran este reconocimiento y está bueno. La verdad que está bueno. La verdad que sí, siempre mucho. Son importantes los reconocimientos. Agradezco mucho, estuve 17, 18 años de manager. Previo estaba ya en las subcomisiones. Bueno, y ahora, como dijo el presidente, estoy otra vez en la subcomisión, así que la verdad que contento. Bueno, estamos con, además del jugador finalista, con el embajador de Orihuela, Benja. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Acá estamos en Rosario, la verdad un torneo muy divertido. Fuimos finalistas este año, esperemos el año que viene volver y poder levantar la copa. Bueno, ¿de dónde venís? Porque estuviste por afuera, ¿no? Estuviste en India, estuviste paseando por todos lados. No tanto paseando. Bueno, representando al país. Jugamos en India para Argentina, estuvo muy divertido. Y después estuve en Mallorca un mes. Lindo. Muy lindo, la verdad que un ambiente espectacular, muy buena gente. Y llegué hace 15 días, agarré unos caballos y vine a jugar esto, estaba buenísimo. I think too much and I hate it. I'm so used to being in the wrong. I'm tired of caring. Love, it never gave me a home. So I sit here in the silence. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point.
queridos amigos, y de esta manera estamos llegando al final del programa de hoy. Lamentablemente tenemos que despedirnos, pero atrás quedó un especial espectacular del Jockey Club de Rosario con tres copas que estuvieron tremendas, alucinantes. Un muy lindo día que hemos compartido con todos ustedes y por supuesto saben que nos vemos la semana que viene para seguir compartiendo todo lo que pase alrededor del mejor polo del mundo, por supuesto, aquí en la pantalla de Teis Sports en Noveno Chaker, como desde hace 10 años juntos. Ahora sí, les mando un beso grande y un abrazo. Chau.